buenas tardes, amigos del Condado Star y Norte de Tamaulipas. Mi nombre es Humberto Sotelo y le doy la más cordial de las bienvenidas a su noticiero Enlace en Línea. Este día jueves 12 de septiembre comentaremos sobre los acontecimientos más importantes suscitados en nuestra región en las últimas horas. Usted puede estar en contacto con nosotros vía nuestras redes sociales. En Facebook puede enviarnos un inbox con sus demandas, sus quejas, sus sugerencias, o también puede hacerlo vía telefónica al 956-847-4036. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de Roma, Texas, en el Condado Star. Ya comienza Enlace en Línea. El día de hoy tenemos mucha información que compartir con todos ustedes. Este fin de semana será un fin de semana bastante lluvioso. Hay una alerta, de tormenta para el sur de Texas y norte de Tamaulipas. Las condiciones que prevalecen en el Atlántico impactarán nuestra zona, aunque sea de manera indirecta, elevando la presencia de lluvias y tormentas eléctricas, manteniéndose un pronóstico de tiempo peligroso para esta región. Debido a que aún se mantiene dentro de la temporada de huracanes 2013 del Atlántico, los meteorólogos de la Oficina del Servicio Nacional de Brownsville continúan monitoreando una perturbación meteorológica ubicada en estos momentos en la península de Yucatán, que podría convertirse en algo más fuerte para el fin de semana. Asimismo, se informa sobre el huracán Humberto, que mantiene la trayectoria hacia el Golfo de México, y sus ondas podrían mantener un impacto para la región al noreste de México, es decir, para el estado de Tamaulipas. Se dijo que la vigilancia es extrema en estos dos meteoros que están formándose en el Golfo de México, y que bueno, el Valle de Río Grande podría verse afectado el sábado hasta el lunes con la presencia de copiosas lluvias y también algunas tormentas eléctricas. Todavía es demasiado pronto para determinar si el sistema climático se dirigirá hacia esta zona, pero bueno, se informa que nunca es demasiado pronto para que los residentes comiencen a hacer los preparativos en torno a sus casas, ya que puede producirse algunas inundaciones por las lluvias que se estarían registrando ya entrado el fin de semana, sobre todo aquellas personas que, bueno, pues viven en lugares que generalmente se inundan, pues que vayan iniciando las precauciones necesarias, ya que el valle podría recibir de 2 a 4 pulgadas de lluvia probablemente, y bueno, estar preparados para cualquier situación que se pueda presentar este fin de semana con estos dos meteoros. Uno que se espera que el sábado esté impactando pues el sur de Tamaulipas, allá por Tampico. Sin duda, aunque haga tierra en este sector, pues las lluvias se sentirán también en esta zona. Y bueno, el otro, el huracán Humberto, que también podría afectar y tocar tierras mexicanas ya entrada la semana que entra. Tome entonces sus precauciones. Y nos vamos ahora con otra información, y es que una persecución se registró al norte de las 7:55. Ahí se decomisaron drogas y también una camioneta. Santiago Rodríguez tiene los detalles de este caso. Gracias, Humberto. Buenas tardes. Te saludo a ti y al auditorio de Enlace en Línea durante esta tarde de jueves. Bueno, pues tenemos información. Nos vamos de lleno con la información policiaca. Te voy a comentar que se registró una persecución al norte de la carretera FM 755, y esta persecución, bueno, pues inició en la calle Eisenhower de la ciudad de Río Grande. De acuerdo a lo informado, los oficiales del grupo antidrogas Jaira le marcaron el alto a una camioneta Ford de cuatro puertas modelo 2003 y de color guindo. Esta unidad no respetó los señalamientos de las autoridades, jamás se detuvo y bueno, pues inició una persecución al norte de la ya mencionada carretera. Luego de recorrer varias millas y de unirse distintas fuerzas del orden a la loca carrera, el sospechoso fue acorralado
Se dijo que los agentes colocaron en la carretera el dispositivo de picos, los clavos, los cuales hicieron blanco en los neumáticos de la unidad sospechosa. Posteriormente, el sujeto que abordaba la unidad detuvo la marcha de la misma y huyó hacia una zona boscosa, por lo que logró escapar de la justicia. Las autoridades dijeron que en la unidad transportaban 537 libras de marihuana, las cuales fueron decomisadas por la agencia antidrogas Jaira. El sospechoso está siendo buscado por las autoridades y dijeron que ya tienen pistas sobre su paradero. Será en las próximas horas o en los próximos días que posiblemente se concrete el arresto de este sospechoso, según las autoridades. Esta información, bueno, pues la obtuvimos el día de ayer en las oficinas del grupo antidrogas Jaira. Este es el reporte que tenemos hasta el momento. Humberto, regresamos contigo al estudio y siguen escuchando Enlace en Línea. Muchas gracias, Santiago, por tu reporte. Ahí está la información para todos aquellos que preguntaban sobre este caso al norte de las 7:55. En otra información le comento que el día de hoy despidieron al oficial Grant en el Departamento de Policía de la ciudad de Río Grande. Recordemos, el día de ayer le informamos sobre pues la pérdida de este agente canino, que bueno, pues lamentablemente fue atropellado por un tractocamión, y el día de hoy se ofrecieron servicios fúnebres en su honor. Los detalles de esta información los tiene Cristian Salinas, quien además platicó con el congresista Cuellar, que estaba a punto de abordar el avión, pero tuvo tiempo y nos dio unos minutos para charlar con el auditorio de Enlace en Línea y expresar su opinión sobre el caso Siria. Las noticias en tu idioma, Enlace News. Hello everyone, this is Christian Salinas with Enlace News for Thursday, September 12, 2013. In his White House address to the nation on Tuesday night, President Barack Obama announced his decision to postpone a vote by Congress for military action against the Assad regime in Syria. In an exclusive interview with Enlace News, Congressman Henry Cuellar announced his full support of the president's decision and hopes for a diplomatic solution. Well, you know, Syria is one of those topics that just came up. And as you know, we had an agenda to work on this fall, the budget, the sequester, the CR, the debt, immigration reform. But, you know, Syria, as you know, in the world platform, there's things that just come up, and this is one that came up and we have to address it. You know, the whole issue that we're looking at is what's the national interest for the United States going into this particular situation. The president said, and I agree with him, that if there is a strike, it should be limited. It should be something that that there's no troops on the ground, no Iraq, no Afghanistan. You know, and we certainly, if we get to that point, that's what we have to look at. But again, you know, there is a possibility, a diplomatic solution to avoid this. And we're able to do this, I think this would be good, because even though it might be a limited strike, and we certainly are, you know, when we talk about limited strikes, not that we want to be a policeman in the world, but at the same time, you know, there is a situation that somebody used chemical warfare, where Congress has already said twice by passing laws saying that chemical warfare should not be used, you know, somebody needs to stand up to that. And right now, we're really the only superpower to stand up to folks. If we don't, then there's always a possibility that Iran, that North Korea might just say, you know what, you know, the United States is a toothless tiger, and we can pretty much do whatever we want to. So those are the things that we have to certainly take a look at. But if we can avoid all that through a diplomatic solution where we can, like Ronald Reagan once said, we can trust and verify, I think that would be the way to address this issue. On a sad note, the Rio Grande City Police Department is currently in mourning following the tragic death of Officer Grant, the beloved canine officer who served with the department for almost 2 years. Rio Grande City Mayor Ruben Villarreal describes the tragic events that unfolded Wednesday morning. What happened was that the handler was unloading Grant, our canine, from the police unit. In a moment, the dog darted away and was going to join or saw another dog further a distance away. And in doing so, both dogs were run over by a tractor trailer rig.
Mayor Villarreal did confirm that the driver of the truck was not at fault, and the incident is being officially considered an unfortunate accident. No. The tractor-trailer rig had no fault in the matter. The dogs literally darted in front of him, and that's my understanding. And there's no fault of the vehicle or the driver. It was just an unfortunate circumstance where our canine was compelled to join another dog, and in doing so, I guess playfully, they ended up in front of the pass of the tractor trailer rig, and they both suffered the same consequence. A funeral ceremony was held for Officer Grant earlier this morning, which Mayor Villarreal attended, as well as several police officers who served with Grant. I couldn't be more pleased with the attendance. I couldn't be more pleased with the funeral ceremony itself. Brother Bob Alderman did a magnificent job of trying to capture the essence of what our message was, which was, you know, a canine officer is that's an officer, and he serves and protects just the way any other officer does. We are a small department. We are very close to each other, and we're very close to the members we have, which includes our canine officers. One is named Drake. The other is named was named Grant. Now, what happens is that now Drake has double duty. He's going to have to work twice as hard until we can find a replacement for Grant. That might take a little bit of time, but we're going to have to get on that path to get ourselves another canine officer that can help and join and become a partner in trying to fight crime and trying to detect drugs and trying to do the very best that it can for its community. That's it for today's Enlace News. Please be sure to visit our website, www.periodicoenlacergv.com, where you will find links to our podcast on iTunes, Stitcher, Smart Radio, and Box.net. This is Christian Salinas reporting for Enlace News, and as always, we thank you for listening. Agradecemos a Cristian el reporte, y bueno, también apreciamos bastante que el congresista Cuellar pues se haya dado tiempo de tener un espacio para los escuchas de Enlace en Línea. Y bueno, pues también el trabajo y la conmovedora ceremonia que se llevó a cabo en la despedida del oficial Grant, que bueno, tengo que decirle que sin duda ha sido una pérdida muy grande para el Departamento de Policía, que la verdad se encuentran muy golpeados por este lamentable accidente. Vámonos ahora a otra información, vámonos con información del lado mexicano, y es que las repercusiones sobre el tercer y último informe del alcalde, el licenciado Ramón Rodríguez Garza, siguen haciendo eco un día después de esta importante ceremonia. Las voces del exalcalde Libaldo Garza Moreno se dejaron sentir y él expresó su opinión sobre este acontecimiento. Excelente informe, donde toca todas las áreas sensibles de una sociedad, específicamente señalo a la niñez, a los adultos mayores, a las mujeres, en fin, un trabajo muy sólido por parte del presidente Ramón Rodríguez y su señora esposa, que enfocaron en gran medida la atención a las áreas más sensibles, como lo es el adulto mayor, la mujer y la niñez, sin descuidar en ningún momento las diferentes áreas que componen una administración, como es la infraestructura del municipio en todos los sentidos, básicamente el de educación, la infraestructura en salud, se resaltan ahí el servicio que se da especialmente a los adultos mayores con el transporte hasta su casa, con dos unidades que se lograron adquirir. Bueno, en fin, considero que es un trabajo muy fuerte. Si hablamos del área de electrificación, muy importante también en el área de pavimentación, creo que cubrió todos los renglones, y bueno, el mejor juicio que puede emitirse es el juicio de una sociedad. En lo personal, considero un trabajo muy completo. También hubo tiempo para cuestionarle al líder moral del PRI en Miguel Alemán sobre el futuro de este partido, ya que sin duda el exalcalde pues es una de las figuras de este grupo político. Sería un enorme privilegio para un servidor que se fijaran en mí, mas sin embargo tenemos que dar el espacio a las nuevas generaciones que deben empujar y que vienen empujando. En el caso particular, seguir trabajando cerca de nuestro partido como lo estoy haciendo actualmente. Y bueno, siempre confiando en las decisiones de una manera
muy madura. Sé que habremos de tener un excelente dirigente. Nosotros estamos en una democracia y respetamos las decisiones y la voluntad de la ciudadanía. Sin embargo, confiamos en que el nuevo dirigente de nuestro partido a nivel local tendrá que ser una persona muy madura, con una capacidad de comprender y entender que somos oposición, pero con una oposición responsable, constructiva, señalando lo que se debe señalar si no es correcto, pero a la vez también reconociendo y felicitando las acciones que por parte del nuevo presidente municipal habrán de llevarse. Estoy seguro que su único propósito es cumplirle a Miguel Alemán, porque el mandato que le dio la ciudadanía no es una cosa menor y su compromiso es cumplirle. Y en lo que corresponde a nosotros, trabajar intensamente en el fortalecimiento de nuestro partido, de las estructuras de nuestro partido, estar cerca de la gente y volver a recuperar la confianza y la credibilidad de la gente de Miguel Alemán para en los siguientes procesos electorales que nos den su apoyo, su confianza y su voto. Por último, el licenciado Olivaldo Garza Moreno habló sobre el desempeño del partido político en las pasadas elecciones. A mí no me tocó operar directamente en Miguel Alemán. Yo estuve como delegado en Matamoros, pero hasta donde tengo conocimiento, bueno, se trabajó intensamente por parte del partido. Hasta donde entiendo, hay un partido sólido y fuerte. Sin embargo, la ciudadanía creyó en otra propuesta, en otro proyecto, y bueno, los factores que influyen en una decisión electoral son tres factores que se han venido repitiendo constantemente, como lo es el desempeño de gobierno, el perfil de los candidatos y obviamente la organización del partido. Por lo que puedo decir que la ciudadanía de Miguel Alemán, bueno, pues está creyendo en otra opción y nosotros respetamos esa decisión. Mas sin embargo, vamos a seguir trabajando intensamente para fortalecer a nuestro partido. Así está la situación del partido en Miguel Alemán. Pues es importante señalar que ahora el PRI tomará otra postura que no ha tenido en mucho tiempo y será la oposición. Y bueno, vamos a ver cómo se comporta. Sin duda que tratarán de recuperar el poder en las siguientes elecciones. Y precisamente hablamos también el día de ayer con quien provocó la derrota del partido del PRI, de este partido político. Hablamos con el hoy alcalde electo, Ramiro Cortés Barrera, quien primero que nada felicitó a licenciado Ramón Rodríguez Garza por su desempeño al frente de esta administración. Primero que todo, una felicitación al alcalde. Nos hizo ver que cuando uno es elegido alcalde, está comprometido con su municipio, está comprometido a trabajar. Y bueno, esta fue una gran muestra del gran compromiso que adquirió y de la respuesta de ese compromiso que adquirió. Nos dio una muestra del gran trabajo que se realizó y bueno, al mismo tiempo eso nos hace que nosotros estemos comprometidos a que en la próxima administración nosotros hagamos lo mismo. Así es que yo creo que esto es una gran muestra de que los hijos de Miguel Alemán estamos comprometidos con nuestro pueblo. Los hijos de Miguel Alemán queremos lo mejor para nuestro municipio. Los hijos de Miguel Alemán queremos que nuestros hijos vivan mejor. Así es que vamos a echarle muchas ganas y vamos a seguir con ese gran compromiso que adquirimos y que vamos a adquirir oficialmente a partir del 1 de octubre. Los hijos de Miguel Alemán no tienen colores, así es que vamos a trabajar por todo Miguel Alemán, por todos los Miguel Alemanenses. Incluyente será la administración que ejerza el biólogo Ramiro Cortés, así lo ha manifestado en varias ocasiones, y bueno, ya estamos cada día más cerca para pues saber con quién y con quiénes contará el biólogo Ramiro Cortés para su siguiente administración. Él también nos platicó sobre lo que ya empezó a realizar y sobre cuál será su prioridad para la siguiente administración. Definitivamente que tenemos que estar, cada quien aporta lo que se ocupa en el momento en que se encuentra operando. Así es que a nosotros hicimos un gran compromiso. Nosotros tenemos como
como principal compromiso apoyar a nuestro pueblo a cumplir con las expectativas de solucionar el problema de la falta de empleo. Ese sería nuestro primer paso a dar. Empezaremos a trabajar, empezaremos a hacer relaciones con inversionistas que definitivamente que tengan que poner los ojos en Miguel Alemán. Estamos creando las condiciones necesarias. De hecho, desde que un servidor resultó alcalde electo, ha estado haciendo gestiones, ha estado reuniéndose con tanto con inversionistas como los dueños del parque industrial, que también hay que tomarlos en cuenta. Ellos tienen una gran inversión aquí en nuestro municipio, tenemos nosotros que reactivarla. Y bueno, así como te digo, o sea, todos estamos trabajando y nuestro principal compromiso es sacar eso adelante. Y esperemos que esa sea una gran aportación de nuestro gobierno en la historia de Miguel Alemán. Bueno, ahorita tenemos que ser oficiales, tenemos que respetar los tiempos oficiales. Sí traigo un equipo de trabajo que ya me están acompañando tanto a giras como a hacer trámites legales. El alcalde nos está apoyando también a hacer trámites legales que nos van a servir nosotros, o que están dando pauta a las gestiones que nosotros tenemos preparadas para la próxima administración. Así es que sí hay gente que me está acompañando, pero definitivamente que nombramientos todavía no existen. Y bueno, pues estas fueron las impresiones de lo que sucedió el día de ayer en el tercer y último informe del alcalde Ramón Rodríguez Garza. Así que bueno, pues ya estaremos dándole seguimiento al trabajo del biólogo Ramiro. En otra información, se dio a conocer que iniciará un torneo de fútbol juvenil en Miguel Alemán. Ahí se estarán otorgando 300 uniformes a igual número de chicos que estarán jugando fútbol soccer. El próximo viernes, a partir de las 5 de la tarde, vamos a tener una reunión con los delegados y representantes de los equipos del fútbol. Esta convocatoria está regida por el programa Rescatando Espacios Públicos del gobierno federal en coordinación con los municipios. Entonces vamos a tener tres torneos a la vez, son tres categorías las que vamos a manejar: la categoría infantil, la juvenil y la juvenil mayor. Se van a realizar estos encuentros en la unidad deportiva José Barrera y también afuera del auditorio municipal. Entonces vamos a tener tres juegos diarios, ¿sí? por cada torneo. Estamos hablando de arriba de 70 encuentros, ¿verdad? El programa Rescatando Espacios nos está apoyando bastante en el sentido de que se les va a dotar de los uniformes completos y de muy buena calidad a todos los equipos participantes. Vamos a hacer entrega de ellos el mismo viernes en la junta previa. Ahí en la junta vamos a determinar los horarios o los roles de juego, que iniciaríamos tentativamente, estamos programando la inauguración para el lunes 16 de septiembre a las 4 de la tarde en la unidad deportiva José Barrera. Hacemos la invitación a los niños que tengan las edades correspondientes y bueno, un programa muy bondadoso para los niños, es totalmente formativo. Y bueno, no va a tener absolutamente ningún costo, desde el uniforme, árbitros, agua o hidratación. Entonces están invitados para que nos acompañen a presenciar estos encuentros a partir de las 5 de la tarde en estas dos áreas deportivas. Bueno, pues ahí está el llamado. El día de mañana es la reunión donde los delegados de cada equipo se pondrán de acuerdo y el lunes será la inauguración para este importante torneo de fútbol que intenta, bueno, pues activar a la juventud y a la niñez de Miguel Alemán practicando el soccer. Vámonos ahora con información en el condado de Hidalgo, y es que autoridades dieron a conocer el resultado preliminar de la autopsia practicada al cuerpo encontrado la mañana del martes al sur de la ciudad de San Juan, donde se reveló que la víctima murió a causa de un traumatismo en la cabeza. El sheriff del condado de Hidalgo, Lupe Treviño, señaló que la hora occiso contaba con alrededor de 50 años de edad y que es un residente del área, pero la identidad del mismo era mantenida en el anonimato. Así que, primero se informó a los familiares y ya después se dio a conocer la,
identidad del sujeto. Las autoridades fueron específicas al señalar que la víctima había recibido un golpe muy fuerte en la cabeza, lo que a la postre lo llevó a perder la vida. Se dijo que como parte de la investigación se está tratando de determinar si el homicidio ocurrió en el lugar donde el cuerpo fue encontrado, a la altura de la carretera militar y la calle César Chávez, o si solo fue el lugar donde él o los asesinos escogieron para deshacerse del cuerpo. Así que bueno, pues este hombre encontrado en San Juan fue asesinado de un golpe en la cabeza, o al menos eso es lo que sospechan las autoridades. Sin duda, conforme avance este caso, se estará dando a conocer más información. La identidad del sujeto todavía permanece sin dar a conocer. Será en los siguientes días cuando ya los medios tengamos acceso a esta información. Por otro lado, autoridades del DPS, del Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas, recordaron a las víctimas del 9-11 y promovieron su sitio de internet de iWatchTexas.org para que usted denuncie toda actividad terrorista. En el 12º aniversario de los ataques del 9-11, como nación se le rindió honor a los casi 3,000 estadounidenses que perdieron la vida ese fatídico día, y se mantiene en oraciones a todas las familias de los que lamentablemente fallecieron en aquella ocasión. También el DPS reconoció a los valerosos miembros de la Fuerza Mayor de Combate en el mundo, a todos los militares de Estados Unidos que siguen firmes para proteger la libertad en este país. Esto fue declarado a través de un comunicado de prensa emitido por el director del Departamento de Seguridad Pública del Estado, Stephen McGraw. También el funcionario señaló que este aniversario debe de servir como un recordatorio de que la población norteamericana siempre debe estar vigilante. En Texas hay que se enfrenta a todo espectro de amenazas, tanto naturales como también provocadas, y bueno, se cuenta con un arsenal de herramientas para ayudar a garantizar la seguridad pública, dice este comunicado. Invita a los tejanos a que ayuden a este esfuerzo, a que se unan a este esfuerzo, simplemente con informar de cualquier actividad sospechosa o actividad delictiva en los teléfonos como el 911 y en las líneas del crimen que están a su disposición en cualquier dependencia de seguridad pública. Así que ahí está la invitación a toda la ciudadanía a que se una a cuidar las fronteras de cualquier amenaza terrorista o cualquier amenaza delictiva provocada o natural que se registre en esta región. Y bueno, pues nos vamos ahora al pronóstico del clima. Y bueno, el pronóstico del clima nos indica, como ya lo habíamos platicado, que habrá lluvias a partir del día de mañana. Hay una alta probabilidad de que las precipitaciones se registren en esta región. El día de mañana hay un 40% de probabilidad. La temperatura podría alcanzar los 90 grados Fahrenheit. La mínima será de 72 para mañana en la noche. El día de hoy la temperatura máxima alcanzó los 88 grados Fahrenheit. La mínima será de 72. Tuvimos un día soleado y todavía hay algunas probabilidades de que se presente lluvia. El sábado y el domingo, bueno, pues las probabilidades de que aumenten las precipitaciones pues son bastantes. El domingo, sin duda, es el día que se pronostica la lluvia más pesada, un 70% de probabilidades de que llueva, y esto ha ocasionado que las temperaturas, al menos para este día, el viernes y el sábado, estarán muy cerca de los 90 grados Fahrenheit, pero para el domingo y la semana que entra, pues las temperaturas podrían estar en los mediados de los 80, así que bueno, pues una semana nos espera bastante agradable. La siguiente, eso sí, extremar precauciones, sobre todo a quienes viven en zonas vulnerables en lo que a lluvia se refiere. Con esto llegamos al final de esta emisión de Enlace en Línea. A nombre de mis compañeros José Elizondo en video, Cristian Salinas en audio, Santiago Rodríguez en los reportes en las calles, mi nombre es Humberto Sotelo.
Que tenga un excelente día. Agradecemos también a todos los que hacen posible esta transmisión en el periódico Enlace. Nosotros nos escuchamos el día de mañana.